Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo una partida del desconocido programa Misterio. En esta ocasión es contra Lila Chescero. Ya sabéis, Misterio es un programa el cual los desarrolladores son desconocidos y en esta semifinal pues está haciendo un grandioso papel. Bien, Misterio en esta partida lleva piezas blancas, salía con D4, le contestaba Lila Chess0, una inteligencia artificial que es muy, muy potente con la defensa Horwick. Tras C4, C5, D5, aquí intercambian peones por D5, C por D5 y esto ya toma las características tras caballo F6 y caballo C3, pues simplemente la posición ha traspuesto a una defensa Benoni, donde las negras desarrollan el alfil preparando el enroque. Es una jugada que los ordenadores consideran bastante buena, aunque deciros que la línea principal aquí en la Benoni es D6 y caballo F3 de las blancas. Sin embargo, Lila Chescero juega alfil D6 preparando el enroque, alfil G5 juega Misterio clavando el caballo y ahora H6 preguntándole Lila a ese alfil por su vida, se tiene que ir a H4, alfil C7 para jugar con D6 y de esa manera poder tener el alfil activo. Aquí juegan con E3 también activando el alfil y ahora D6, caballo F3 sigue el desarrollo Misterio, caballo BD7 también desarrolla pieza Lila H0 y aquí lo más humano es jugar alfil E2. También alfil D3. Esto, bueno, son las jugadas más humanas. Sin embargo, Misterio prefiere llevar el caballo a D2. La idea es jugar caballo C4 y estar tocando el peón mediante alfil G3. Lila Chescero continuó con A6. La idea es impedir el salto del caballo a la casilla C4 con la expansión en el flanco de dama con B5. Entonces Misterio juega con A4 diciendo: oye, te controlo esa casilla y aquí no pasa nada. La partida continuó con caballo 5, alfil E2. También Misterio prepara el enroque. Lila Chescero que juega caballo G6 tocando al alfil. El alfil se va a G3 ya tocando ese peón y se viene un caballo C4 simplemente metiendo presión sobre ese peón. Se enrocaron aquí, también las blancas se enrocaron y alfil D7, a lo que tras el desarrollo de la última pieza menor de las negras aprovecha Misterio para colocar el caballo en C4 y tocar fuertemente el peón de D6 que solo lo defiende el alfil C7. Bien, dama E7, de esta manera vuelve a defender Lila Chescero ese peón, además que comunica las torres. A5, alfil B5, quizá quiere cargarse este caballo para que no meta presión, caballo D2, es por eso que lo retiran las blancas, se enfrentan los alfiles, se cambian los alfiles, alfil por E2, dama por E2, Misterio ha comunicado ya sus torres también de esta manera, y ahora caballo D7, quizá quieran meter un caballo en E5, un caballo bastante fuerte, están coordinando los dos caballos ahí. Pero no, Misterio no lo deja y juega con F4, lanzando al alfeón al ataque. No solo defiende esa casilla de momento, sino que en algún momento puede estar jugando F5 molestando mucho a las negras. Aquí lo que juegan, bueno, pues las negras lanzan también alfeón a parar alfeón blanco con F5. La partida continuó con caballo C4 y ahora torre a E8. Al avanzar el peón de F4, el peón D ha quedado débil. Es un peón retrasado, el cual ahora aprovecha Lila Chescero para atacar. Mete presión en la columna semiabierta. Torre A3, de esta manera, quizá quiera defenderlo, pues simplemente con la torre por la tercera, o quizá esa torre vaya a hacer en el futuro algo. Fijaos lo misterioso que es Misterio, cómo ha colocado la torre en la tercera fila y esa torre va a dar mucho que hablar en esta partida. Vamos a seguirla de cerca. Caballo F6 dominando casilla muy buena este caballo, como son la casilla E4 delante del peón, también la casilla G4 y aquí lo que juega
Misterio es dama D3 que toca al feón, sencillamente. Indirectamente con dama F7 lo defienden. ¿Por qué? Porque si ahora capturasen este peón, pues se cambiaría por el peón D. Fijaos que aquí Misterio lo que hace es torre de 1 defendiendo una vez más este peón. Porque si captura directamente, caballo E7 es una jugada que toca a la dama y va a tocar muchísimo al peón con los dos caballos y con la dama y va a recuperar ese peón en una mejor posición para negra. O por lo menos han igualado en la apertura. Es por eso que aquí lo que juega Misterio es defender a ese peón. Ahora sí amenazan con capturar el peón de F5. Así que Lila lo defiende con caballo E7. La partida continuó con alfil H4 activando este alfil y también queriendo zamparse ese caballo que es, digamos, la mejor pieza que ahora mismo tienen las negras, puesto que este alfil de las negras choca con sus propios peones y el caballo pues no tiene muchas casillas buenas, el caballo de 7. Por lo tanto, lo que juega aquí Lila es la retirada de ese caballo, caballo de 7. La partida continúa con H3 dándole un poquito de aire a su rey y dama H5 que toca el alfil y para no perder más tiempo pues lo cambia en este momento Misterio. Fil por E7 juega, torre por E7 y torre E1 defendiendo el peón retrasado. Aquí Lila se lanza con los peones del enroque. Esto puede ser bueno para ella porque abre líneas sobre el monarca de las blancas, pero también puede ser malo porque también abre líneas sobre su propio monarca. Aquí se juega torre F1 que defiende el peón de F4 una vez más. Y al ataque, Lila sigue con su ataque con G4, Misterio captura, H por G4, dama por G4, la amenaza de las negras ahora puede ser torre G7 y con la torre y la dama estar amenazando mate en G2. Es por ello que aquí lo que juega Misterio es dama D1, enfrentando las damas. Lila H0 no cambia, dama H4, dama E1 persiguiendo esa dama, dama H5, dama D1, parece que Misterio está dispuesto a repetir, dama H4, dama E1, repite otra vez, repite un par de jugadas, parece que quiera tablas repitiendo jugadas, y tras dama H5 ahora Misterio no repite y juega dama G3 demostrándole a Lila H0 que quiere luchar por la victoria. Aquí atacan a la dama. Dama H2 enfrentando a las damas y dama G6. Parece que la dama blanca ha quedado desplazada. Pero atención con la torre que está en A3. No la perdamos de vista porque fijaos si Misterio tiene una profundidad bastante buena de ajedrez porque realmente es un misterio lo que va a hacer y aquí no se ve. Pero atentos, tras torre B3 tocando el peón de B7, Lila lo defiende con la torre y E4. Y fijaos ahora cómo se empieza a abrir la tercera. Caballo F6, las negras tocan el peón tres, con peón, caballo y dama tocan el peón de E4, solo defendido por el caballito, y juega esta jugada que es un misterio porque deja de defender el punto de E4 y juega una jugada como caballo D1, que es una jugada que retrasa al caballo, pero no es tan misteriosa como podría ser, porque lo que pretende es abrir la fila para dejar paso a esa torre que se había activado hace muchos años por la tercera. Aquí siguió caballo por E4 y Lila gana un peón. Sabéis que un peón en manos de estos gigantes puede ser decisivo y obtener la victoria. Vamos a ver qué tal va la partida porque torre H3 y la torre se incorpora al ataque por la columna H. Aquí está atacado el peón, lo defiende Lila H0 una vez más con el rey, pero cuidado que siempre cuando el rey está a rayo X de las piezas contrarias puede ser motivo de temas tácticos. La partida continuó con torre F3, esta torre se activa por la tercera también, y ahora mete mucha presión, Lila carga contra el peón de G2 con toda su artillería pesada. El poder de esas piezas está recayendo sobre el pobre peón de G2,
Y aquí juega una jugada tan misteriosa como caballo CE3. Una jugada muy, muy misteriosa. Es verdad que defiende el peón de G, pero también es verdad que está dejando de defender el peón de A5. Y humanamente parece muchísimo mejor defender con el caballo de AE3 activando este caballo, defendiendo ese peón, a la vez que el caballo de C4 defiende el peón de A5. Pero misterio nos pone otra vez el misterio en toda la boca y dice caballo E3, ¿qué pasa aquí? Esto es un lío tremendo y más que se va a liar. El misterioso programa hace unos líos brutales, deja que Lila H0 se zampe el peón de A5, Lila H0 se lo zampa. Dice, al fin por A5 ganando un segundo peón. Fijaos que ya tiene dos peones de ventaja. La partida continuó con torre H5. Ahora el peón de F está atacado por torre y por caballo. Solo defiende dama. Y juegan caballo F6 diciendo, oye, te toco a la torre. Y fijaos aquí. ¿Qué jugador mete misterio? Una jugada brutal. Un bombazo a la posición. Un bombazo brutal. Para el vídeo y piensa dónde está la bomba. ¿Dónde pega el bombazo misterio? El programa misterioso. Si ha parado el vídeo ya, habrás visto que la bomba está en G5. Que es la jugada que hace misterio. Torre G5, ataca a la dama, no se puede capturar la torre porque ya hemos dicho que había, siempre puede haber temas de las piezas del bando contrario cuando un rey está a rayo X, ahora el peón queda clavado, no puedes capturar con peón, no puedes capturar con dama, porque la torre está defendida, entonces la dama, misterio, pues bueno, obliga a la dama a irse, tiene que alejarse, pero es verdad que ahora toca el peón de con caballo y dama, solo defendido por caballo, las torres quedan enfrentadas. Captura misterio, recupera un peón, ataca la torre con esta jugada y realmente aquí hay un problema para las negras ya. Fijaos que la posición se le complica mucho al Lila H0 porque si captura es mala jugada porque viene dama por H6 mate. Entonces se juega torre G6 defendiendo ese ataque. Y aquí lo que juegan las blancas es caballo D3. El caballo vuelve a la lucha. Defiende una vez más ese peón. Y aquí lo que juegan es alfil D2 que toca este caballo defensor del peoncito. Bien, misterio juega caballo C4, no solo toca al peón dos veces, el peón D, sino que también toca al alfil. Entonces, tras dama por D5, Lila obtiene otra vez la ventaja de dos peones, a la vez que ataca al caballo, y aquí misterio captura al alfil. ¿Por qué no captura el peón recuperando un peón? Peón. Por ejemplo, caballo C por D6. ¿Por qué sería un error? Y aquí las negras ganan en todas las variantes y hay muchos temas sobre el rey. Por ejemplo, este de dama E6. Las negras están mejor, están ganando en todas las variantes. Pero fijaos qué maldad hay en la posición, puesto que si ignoran y hacen cualquier jugada como B3, vendría dama E1. Y están ganando en todas las variantes, ya que torre F1 y alfil E3. Si retira el rey, te doy mate con dama por F1. Y si captura alfil caballo por alfil, caballo por E3, dama por E3 gana también, ya que da un jaque y en todas las variantes ganan. Imaginad que apartan, dama de 3 ganando automáticamente materia. En todas las variantes ganan. Así que lo que juega aquí en este momento misterio es cargarse a este alfil que hemos visto que luego con ese jaque en E3 puede ser muy peligroso tras dama E4, dama E6. Entonces capturan este alfil, caballo por D2, dama por D2 y bueno, toca el peón lila de B y cuidado que tras dama H4 y dama por B2, lila H0 se queda con cuatro peones que si pueden defender la posición, estos cuatro peones parecen terribles.
Pero Misterio, el programa misterioso, tiene algo guardado. Y con la calma primero juega Rey H2, se aparta de todos los temas en la primera fila. Y ahora Lila juega Dama C2, que es un error. Que es un error según el Stockfish. Pero en todas las variantes está perdiendo. Dama E2 parece que es lo que más aguanta. Es lo que más resiste. Son líneas de ordenadores y no vamos a entrar en ellas. Porque siguen estando mejor las blancas en todas las variantes. Porque tienen mucho ataque sobre ese rey. Vamos a centrarnos en la línea que coge Lila H0. Y entonces Misterio le mete caballo por H6. Y realmente aquí las negras están ya prácticamente perdidas. Si se acepta este caballo, pierden. Por lo tanto, no lo aceptan y juegan torre G7. Vamos a ver si jugasen torre por H6. Pues se llevan un misterioso mate con un precioso sacrificio de dama con dama por H6. A rey por H6 viene la torre H3 jaque y única caballo H5, torre por H5 mate. Por lo tanto, torre por H6 no puedes aceptar el caballo y la dama, porque te dan mate las dos torres. Entonces aquí Lila jugó torre G7, no captura el caballo, y tras el descubierto sobre el rey, fijaos los temas tácticos que puedes conseguir con temas de rayo X sobre el rey, porque pueden surgir temas de descubierto como este. Ahora aquí Lila jugó rey G8 y caballo por G7. Y Misterio, tras torre por G7, ha ganado una calidad. Además se queda con dos peones pasados también. Cuatro peones para las negras, pero calidad para blancas y mucho ataque. Aquí la partida continuó con torre G3 metiendo mucha presión en G7. Entonces tras torre por G5, F por G5 que toca el caballo, Lila lo retiró. Y Misterio le mete G6. Y G6 es una jugada que amenaza mate en dos. Dama H7 jaque, rey F8 y dama F7 mate. Única para resistir es dama F5. Tiene que venir la dama a socorrer al monarca para controlar F7 el mate. Pero igualmente le mete Misterio dama H7 jaque, rey F8 y torre F3 pinchando a... ¿quién? A mí, a rey dama. Por lo tanto, aquí ya tienen que entregar la dama a las negras. Dama por F3, G por F3. Y esto ya es un paseo para Misterio. Se amenaza mate en F7. Se cubrieron con el caballo. Dama H8, jaque, rey E7. Dama por G7 y cae todo. Rey E6, dama por B7, rey E5, G7. Y se corona y va a dar mate tras rey D4. Dama B2, jaque, rey E3. G8 igual a dama y las amenazas de mate están por todos lados. Rey por F3, dama C4, se amenazan temas de mate en todos sitios. Tras D5, dama D, dama B, E2, mate brutal de Misterio. El programa misterioso que está reventando a un montón de módulos con muchísimo más elo que él. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta, dejarme un comentario si queréis que os siga trayendo más partidas de este misterioso programa. Si os ha gustado, no olvidéis el me gusta. También en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.